Hola, muy buenos días. Está conmigo la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y también la directora del FIDEGAR. Y el día de hoy queremos informarles, bueno, también está el subsecretario de Educación, Vladimir Valdés, a distancia, informarles de el apoyo para útiles y uniformes escolares para la entrada a clases. Si recuerdan, se dio un adelanto de apoyo por el semáforo rojo en enero. Ahora viene el segundo depósito y queremos informarles a todos y todas las madres y padres de familia que tienen sus hijos en educación básica, desde preescolar a secundaria, de este apoyo, así como algo que ya había anunciado, el incremento de mi beca para empezar, que además ahora lleva el nombre de Beca de Bienestar para Niños y Niñas, mi beca para empezar, que también va a incrementarse a partir del mes de septiembre, para que todos y todas estén informados, y es parte de lo que en la ciudad tenemos como proyecto educativo, como eje central de nuestro proyecto, pero además como un apoyo para fortalecer el derecho a la educación. Entonces, le voy a pedir a Rosaura que lo presente, también está aquí Rita Salgado para contestar cualquier pregunta y después mostraremos también el cambio de tarjeta que va a haber y algunos otros detalles sobre ello y contestaremos sus preguntas. Entonces, Rosaura. Buenos días a todos y todas. Estamos presentando entonces los apoyos 2021 de becas para el bienestar de las niñas y niños de la Ciudad de México, mi beca para empezar y también los apoyos de útiles y uniformes escolares. Como todos sabemos, la Ley de Educación de la Ciudad de México reconoce el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y contempla una serie de apoyos con carácter universal. Por eso, en este marco, tenemos tres programas sociales en apoyo a la mejora de la educación. Mi beca para empezar, Mejor Escuela, La Escuela es Nuestra, apoyo a útiles y uniformes escolares, y también hemos dado apoyos para las familias en este tiempo de pandemia. Empecemos con mi beca para empezar. Ustedes saben que la educación en la ciudad es gratuita, la educación básica del gobierno es gratuita, pero también queremos fortalecer el derecho a la educación apoyando a los gastos que hacen las familias para la educación de niñas y niños. En el 2019 se inició el programa con primaria y secundaria se daban 330 pesos y en los centros de múltiples 400 pesos. En 2020 el programa se amplía a nivel preescolar, primaria y secundaria, se continúa en 330 y se sumó preescolar, se sumó. El programa se incluyó a los niños de educación preescolar. En enero de 2021 se incrementó este apoyo. En preescolar subió a 350 pesos por niño o niña, primaria y secundaria 380 pesos y el CAM 450 pesos. En septiembre de este año se incrementará preescolar a 400 pesos, primaria y secundaria 435 y CAM 500 pesos por niño o niña. Además, hemos dado apoyos por la situación de pandemia. En este caso, lo que hemos querido es disminuir el impacto de los ingresos de las familias, de las alumnas y los alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico durante el ciclo escolar 19-20, que ha generado la crisis económica en la Ciudad de México y que se ha derivado de la emergencia sanitaria provocada por SARS-CoV-2. Este apoyo adicional se entregó en 2020, los meses de abril, mayo y junio, 500 pesos mensuales, en total fueron 1.500 pesos por beneficio. El monto ejercido fueron 1.797 millones y los beneficiarios alrededor de 1.200.000 niños y niñas. Otro programa también que continúa, por supuesto, es el de útiles y uniformes escolares gratuitos.
Durante 2019 se destinó el doble de recursos y fueron 1.066 millones de pesos. En preescolar era en 2018 360 pesos, en 2019 720. En primaria 410 pesos y en 2019 820. En secundaria 450 pesos y en 2019 900 pesos. En este año tendremos un aumento, de manera que en preescolar se otorgarán 820 pesos, en primaria 920 y en secundaria 1000 por niño o niña, o en secundaria por adolescente, ¿no? Diríamos. Se dará un adelanto y depósito de útiles escolares. En enero del 2021 se dio un adelanto ya para útiles y uniformes escolares en enero del 2021 y en agosto de 2021. Para preescolar se otorgaron 360 pesos más 460 del segundo depósito. En primaria, 410 pesos más 510 del segundo. En secundaria, 450 más 550. Y en CAM, 450 más 550 pesos. El 15 de agosto será la dispersión del segundo apoyo de útiles y uniformes escolares en la tarjeta actual. De manera que, como ustedes pueden ver, tenemos un total que está aquí presentado en este cuadro, hablando de becas escolares. Mi beca para empezar, en el 2019 se ejercieron 327 millones 642 mil pesos. En 2020, 3.766 millones 275 mil pesos. En el 2021, 2.611 millones 995 mil pesos. Esto nos da un total de mi beca para empezar de 6.705 millones 913 mil pesos. Hasta septiembre, sí. Luego, útiles y uniformes escolares fueron ejercidos en 2019, 984 millones 239 mil pesos. En 2020, 1.022 millones 765 mil pesos. En 21, este año, se ha ejercido hasta septiembre 494 millones 375 mil pesos, dando un total de 2.501 millones 382 mil pesos. Con respecto a la escuela, a los apoyos de las escuelas, haremos una presentación especial. El total, entonces, de estos tres proyectos serán de, fueron, perdón, en 2019, 1.520 millones 381 mil pesos. En el 2020 se ejercieron en total de estos tres programas 5.020 millones 2.250 mil pesos. En 2021, 3.253 millones 373 mil pesos, dando un total de los tres programas de 9.000 millones, 9.794 millones 5 mil pesos. Por otro lado, también les comenté, se dieron varios apoyos a alumnos y alumnas por la contingencia sanitaria en dos exhibiciones y el total fue de 1.797 millones 120 mil pesos. Todo esto hasta septiembre. Eso sería el informe, jefa de gobierno. Muchas gracias. A ver si me pasas el de útiles y uniformes. Actualmente en la tarjeta que tienen, todos los niños y niñas de preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple de la Ciudad de México, que son cerca de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes, dado que ya estamos hablando de secundaria, recibieron en enero un apoyo de útiles y uniformes escolares. Como adelanto, principalmente pues porque estuvimos en semáforo rojo y hubo cierre de actividades y fue un apoyo a la economía familiar. Decidimos hacer este adelanto. Y ahora, dado el
ahorro que hemos estado haciendo de diferentes áreas de gobierno, estamos haciendo un esfuerzo especial para que la beca de útiles y uniformes escolares este año quede en 820 pesos para preescolar, 920 para primaria y 1000 para secundaria, de tal manera que el 15 de agosto las familias de la Ciudad de México, que son cerca de 800,000 familias, estarán recibiendo su depósito en esta tarjeta que tienen de apoyo escolar, de mi beca para empezar y útiles y uniformes, de 460 pesos si tienen algún hijo o hija en preescolar, 510 en primaria, 550 en secundaria y 550 pesos también si tienen hijos o hijas en los centros de atención múltiple. Este 15 de agosto estarán recibiendo este apoyo para la entrada a clases. Y además, si me pasas la de mi beca para empezar, también a partir de septiembre, del 1 de septiembre, hay un incremento de alrededor del 15% en mi beca para empezar, que ahora también llevará el nombre de Beca para el Bienestar de los Niños y las Niñas de la Ciudad, mi beca para empezar. Entonces, en septiembre de 2021 estarán recibiendo un 15% adicional de su apoyo mensual. Si tienen un hijo o una hija en preescolar, estarán recibiendo 400 pesos mensuales, en primaria y secundaria de 435, y si están en un centro de atención múltiple, ¿por qué es mayor? Pues porque son en general niños o niñas con alguna discapacidad, estarán recibiendo un apoyo mensual de 500 pesos. Esta es una beca universal que solo existe en la Ciudad de México para todos los niños y niñas de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, centros de atención múltiple, públicos de la Ciudad de México. En el caso de útiles y uniformes, también se le da a los centros comunitarios que tienen niños y niñas en edad de educación inicial. Entonces, este es un anuncio muy importante. También pues es el cambio de, esta es la nueva tarjeta que va a empezar a distribuirse a partir de la entrada a clases, en donde se estará depositando tanto el apoyo a útiles y uniformes como en, vamos a quitarla, útiles y uniformes como en mi beca para empezar, Beca del Bienestar para Niñas y Niños. Estamos muy orgullosos que es una beca que se da solamente en la Ciudad de México y fortalece el derecho a la educación, porque la educación es gratuita por el tercero constitucional, pero muchas veces los padres y madres de familia hacen gastos permanentes de apoyo a las niñas y niños de distinto tipo, desde uniformes escolares y otras otros inversiones, porque en realidad no son gastos, siempre la educación es una inversión. Entonces, estamos fortaleciendo el derecho a la educación, en particular en la educación básica de nuestra ciudad. Y como saben, el Gobierno de México en todo el país da una beca universal a los estudiantes de educación media superior, la beca Benito Juárez, que se da para todos los estudiantes de educación media superior universal, y también para estudiantes de menores recursos económicos en el caso de licenciatura. Entonces, este es el informe que queremos darles pues con un pues gran apoyo a las familias. 800,000 familias estarán recibiendo este apoyo, y particularmente en este momento difícil, donde todavía tenemos pandemia y se está recuperando la ciudad económicamente, pues va a ser muy importante para la entrada a clases. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández, del Universal. Hola a todos, buenos días, doctora. Me gustaría primero preguntarle, ¿cuántos niños reciben esta beca? Cerca de 1.2 millones. Les damos el dato exacto por nivel educativo, pero el global son cerca de 1.2 millones de niños y niñas. Y también preguntarle, ya pasamos el año escolar, ¿cuántos niños se pasaron de escuela privada a pública ahora con la pandemia?
con este programa? En realidad no tenemos esa información, estamos trabajando con la Autoridad Educativa Federal. De hecho, en mi beca, para empezar, algunos dejaron de inscribirse, alrededor de 40,000 más o menos, ¿verdad? Y ahora pues estamos convocando, ya saben, tienen que entrar a la página de internet, ahora le doy la palabra a Rita, por si no se dieron de alta, que se puedan dar de alta en su tarjeta. No sé si quieres comentarles la manera en que se tienen que dar de alta. Muy buen día. Tenemos dos procesos, uno a través de la aplicación de Mi Beca para Empezar, que se descarga en el teléfono de gama media, no debe ser muy complicado, en iOS y en Apple. Y el otro es a través de la página web www.mibecaparaempezar.com.cdmx. Para ello es importante que tengan ciertos documentos básicos que la misma aplicación les va definiendo. Pregúntale, ¿cómo que se dejaron de inscribir? ¿Ya estaban inscritos y ya no se volvieron a inscribir? ¿O sí, están inscritos? Son los que tenían estimados. Están inscritos en la escuela, en las escuelas, pero para poder ser beneficiario del programa tienen que hacer un trámite muy sencillo para poder tener la información, dado que los datos personales pues no pueden transferirse de la SEP al gobierno de la Ciudad de México. A la hora de inscribirse al programa de beneficiarios, pues ahí se tienen todos los papeles y todos los datos de los niños y niñas. Alrededor del 98% de los niños y niñas reciben la beca de los que están inscritos y tienen que hacer un trámite muy sencillo que ya conocen los padres y madres de familia. Perfecto. Doctora, preguntarle en otro tema. Hoy en el Universal publicamos algunos avances de la indagatoria de la línea 12 por parte de la Fiscalía, donde refiere que van por funcionarios o trabajadores de nivel medio, es decir, supervisores e incluso los responsables de trabajar con los pernos Nelson. Nelson, quisiera saber, ¿por qué no ir con funcionarios de alto nivel, que serían los responsables de todo el contrato y de la supervisión? Primero, no sé de dónde obtuvo el Universal esta información, ni yo la tengo. Es una información confidencial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y sé que lo están haciendo con todo profesionalismo. Entonces, no sé de dónde obtuvieron esta información, no conozco yo hasta dónde llega los niveles de la indagatoria de la Fiscalía. Y creo que está muy bien que lo guarden con toda discreción, pues es una investigación muy importante. Doctora, preguntarle en otro tema. Hoy se define la situación de los diputados Toledo y el otro que está vinculado a violación en la Cámara de Diputados. Preguntarle su opinión sobre esto y también qué opina sobre la presunta persecución política contra Toledo que él acusa. Se me da risa, la verdad. Sí, a ver, yo pienso que los diputados y diputadas deben actuar con rectitud. Tienen suficiente información sobre esta persona, este personaje, pues yo creo que es un personaje del pasado, que todo el mundo sabe cómo actuaba, y tiene la Fiscalía una carpeta de investigación muy, muy sólida que fue presentada al Congreso, a la Cámara de Diputados. Y pues me extraña, la verdad, que ahora anden todos los medios de comunicación presentándose como víctima. Entonces, esta carta que envió a los diputados para que no voten a favor de su desafuero, ¿cómo lo ve? No, pues él puede hacer, está en su derecho de presentar esto, pero pues la verdad es que ustedes tienen la historia en sus propios medios de quién es esta persona. Lo han denunciado varias veces. Nada más hay que hacer una investigación hemerográfica. Entonces, y en términos de la propia investigación de la Fiscalía, pues es muy, muy sólida. Entonces, aquí el asunto es que se acabe la corrupción. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso.
¿Confía en que así se desafuere hoy? Pues depende de los diputados y diputadas y ojalá actúen con toda rectitud. Doctora, también preguntarle sobre la maqueta del Templo Mayor, ¿cómo va? ¿Cuándo se va a inaugurar? Pues va muy bien. Creo que José Alfonso Suárez del Real, que sigue encargado del trabajo de conmemoraciones, en un ratito les va a informar ya con todo detalle. Va a tener también una un mapping, le llaman un video mapping, que va a estar durante varias semanas para invitar a que la vengan a ver. Y el objetivo es hacer un... Son los 500 años de resistencia o los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Nosotros preferimos llamarle 500 años de resistencia. Es por recordar lo que esta ciudad era antes de que llegaran los españoles, pues la grandeza del Imperio Mexica, que también tenía sus abusos, porque luego dicen que somos muy románticos. No, hay que pues basarse en la información. Claro que no hay una verdad absoluta en la historia, siempre hay interpretaciones, pero en nuestro caso pues creemos que es muy importante que los habitantes de nuestra ciudad, desde los niños y niñas, sepan pues la historia de esta ciudad. Esta ciudad no siempre fue lo que nosotros vemos hoy aquí, sino que hubo civilizaciones precolombinas de una enorme riqueza cultural. Perfecto. Y ya por último, nada más a ver si van a publicar el semáforo en la Gaceta o de plano ya no lo harán. Pues yo creo que será hasta el viernes próximo ya para que se confirme. Finalmente no hubo cambios del semáforo anterior y las actividades a los de esta semana, que entiendo que esa fue la razón por la que Secretaría de Salud decidió no publicarlo. Perfecto. Muchísimas gracias, pase un buen día. Gracias, Eduardo. Siguiente pregunta, Wendy Roa, de Grupo Imagen. Gracias, doctora. Muy buenos días. Con relación al tema, ¿a partir de cuándo va a empezar ya el cambio de la tarjeta actual verde a la nueva color guinda? ¿Y si esto no podría traer algún retraso en la entrega de los depósitos? ¿Cómo va a ser el protocolo para toda esta movilización? Sí, a partir de septiembre ya lo vamos a informar con todo detalle. Que no tengan preocupación, los padres y madres de familia, se va a seguir haciendo el depósito en la tarjeta actual, y una vez que ya sea todo el cambio, entonces ya estaría funcionando la nueva tarjeta. Se va a dar toda la información en las escuelas. Agradecemos mucho a la Autoridad Educativa Federal que nos permita que en las escuelas se hagan estas entregas, y estaremos dando toda la información en su momento. Ahora, con relación al depósito del que usted habla el 15 de agosto, ¿no habría pues alguna modificación en el sentido de que están llegando también correos a los padres de familia que necesitan hacer o se les va a avisar cuándo hacer la actualización de los datos de los niños? O sea, ¿esto no va a interferir? Porque, bueno, a lo mejor algunos niños se dieron de baja, como bien dice usted, algunos se sumaron. ¿Cómo va a ser esta actualización del padrón de Mi Beca para empezar? Es un mensaje genérico de algún modo, ante consultas expresas que nos van llegando, de cuándo se pueden registrar, en el caso de los nuevos alumnos. No tiene mayor inconveniente, considerando que esta dispersión que se hace el domingo está ya vinculada con la aplicación, con un correo y con una tarjeta. Habrá algunas personas que quieran inscribirse, pero estamos hablando que es un padrón consolidado de alumnos que concluyeron el ciclo escolar 2020-2021. La nueva inscripción también empezará después inicialmente el 2 de septiembre empezamos con la nueva inscripción. ¿Por qué? Porque ya los niños cuentan con una boleta de calificaciones del ciclo anterior y sobre todo una inscripción los niños que van de preescolar a primaria, porque en este momento tienen un volante de asignación, tanto los de primaria como los de secundaria. A partir del 2 de septiembre, o del 30 de agosto, que es propiamente el día que se inician las clases, ellos ya tienen una escuela confirmada, una inscripción, que es uno de los requisitos, estar inscritos en una escuela de educación básica de la Ciudad de México.
Perfecto. También, si me lo permite, doctora Claudia, el día de hoy la Secretaría de Educación Pública reitera, regreso el 30 de agosto a clases presenciales. No obstante, como sucedió en la ocasión anterior, menciona que este regreso va a ser voluntario. Tampoco va a haber uniforme obligatorio y, de hecho, tampoco va a ser una exigencia en la compra de materiales de trabajo para los niños nuevos. ¿Qué opinión le merece al respecto? Pues me parece bien, como lo hemos dicho en otras ocasiones, evidentemente hemos estado trabajando desde el inicio de la pandemia, poniendo la salud como el eje fundamental, la protección a las familias frente al COVID-19, particularmente las personas más vulnerables, adultos mayores, y el país ha sido pues de los pocos países, hay muy, muy pocos países que tuvieron clases a distancia durante prácticamente el año y medio que ya lleva la pandemia. Y creemos también nosotros, coincidimos ahí con el presidente de la República, con los propios niños y niñas que lo han dicho y muchísimos padres y madres de familia, que es indispensable también ya regresar a clases presenciales, dado que el programa de vacunación pues sigue avanzando. Porque los efectos de la pandemia pues no solamente fueron en salud, sino también económicos y también sociales. Entonces, la salud es un elemento fundamental en nuestra sociedad. La educación es igualmente importante, el derecho a la educación es fundamental. Y el regreso presencial pues también es muy, muy importante, inclusive por efectos psicológicos que puedan tener nuestros niños y niñas y la importancia de tener pues la cercanía ya con sus maestros, maestras y con sus compañeros y compañeras. Entonces, sabemos que la Secretaría de Salud va a tomar las medidas sanitarias. También depende mucho de los padres y madres, de la enseñanza a los propios niños y niñas, pero ya es indispensable regresar a clases, es muy importante. Y vamos a seguir monitoreando pues el crecimiento de la pandemia en nuestra ciudad. ¿Ya están trabajando nuevamente con la limpieza de los planteles educativos o se hará una nueva convocatoria a padres de familia y maestros para sumarse a la limpieza de ellos y regresar con condiciones salubres para los menores? No se ha interrumpido la limpieza por parte de las alcaldías y por parte de la Secretaría de Obras y Servicios, han seguido. Y en la medida que requieran pues más apoyo la Secretaría de Educación Pública, pues ahí estaremos para hacerlo y también pues en estas jornadas colectivas que en su momento llamamos Tequios por nuestra escuela. ¿Han considerado, doctora, lo que Cancino ha mencionado de aplicar una segunda dosis de su biológico para reforzar el sistema inmune de los profesores, en este caso, que fueron los que recibieron esta vacuna, para que haya pues mayor tranquilidad por parte de los mentores para regresar a las aulas? No nos corresponde a nosotros definir eso, es a COFEPRIS. COFEPRIS tiene con su comité de científicos quien tiene que definir pues si se requiere una segunda dosis o no. Lo estarán analizando y si es que se requiere, pues nosotros ahí estaremos para apoyar. Pero entiendo que están en ese análisis, no está definido todavía. Doctora, y en otro tema ya fuera de lo educativo, el día de ayer en una Gaceta Viz se publica el nuevo manual de identidad institucional del gobierno capitalino. ¿Por qué a medio sexenio cambiar los colores oficiales? Bueno, sabemos que el verde y el gris permanecen, pero los oficiales ahora serían dorado y guinda. ¿Qué les hizo cambiar esto? Y también, ¿cómo va a ser el proceso para el cambio de papelería, de uniformes? También lo veíamos ahora también con la tarjeta, como nos los indica. Sí, primero no va a representar ningún gasto adicional. Es decir, los chalecos y todo lo que ya está en verde, no, a menos que requiera ya su mantenimiento nuevo o los nuevos uniformes, se irá cambiando poco a poco. Y pues consideramos que es importante regresar a nuestra, ¿cómo dicen en inglés? Que hace rotación, back to the basics. No. Consideramos que es prudente hacerlo y fue algo que hicimos de manera colectiva. Entonces, es este cambio de imagen. Aunque el logotipo sigue siendo el mismo.
Son colores que finalmente representan al Gobierno de México desde el inicio de su administración. ¿Por qué en ese momento usted no se sumó? ¿Por qué dejar pasar 3 años y ahora sí sumarse al color que identifica al gobierno? Pues en ese momento fue así y en este momento es así, tal cual. Y doctora, hay quienes ya están vinculando que el tomar color naranja es pues hacer alusión al partido del que ustedes emanan, a Morena. Sí, pues hay muchas alcaldías, muchos gobiernos que hacen también modificaciones a la mitad del periodo y nosotros tomamos la decisión de hacer esta modificación. ¿Será papelería? ¿Será con informes? Como usted sí, dijo, nosotros recuerden que prácticamente la papelería la hemos eliminado prácticamente por completo. Ya tenemos prácticamente un gobierno digital, hay muy, muy poca papelería que se imprime. Solamente que sea necesario algún oficio especial que tenga que estar impreso. Entonces, no va a representar costos adicionales. No es que nosotros hayamos… prácticamente todo se imprime en las impresoras a color cuando se requiere algo de papel. Entonces, no es algo que ya habíamos impreso y ahora ya no vamos a ocuparlo, sino sencillamente vamos produciéndolo conforme se necesita. Y por último, doctora, el cambiarle también el nombre Bienestar, en este caso a la tarjeta, los chalecos que ahora van a ser servidores de la ciudad, ¿por qué también darle este distintivo que ya trae el gobierno de México? Vaya, van en bloque, por decirlo así, de lo que representa la Cuarta Transformación. Pues somos un gobierno que viene de la Cuarta Transformación y que cree en la Cuarta Transformación de la República y que creemos que uno de los elementos que define a la Cuarta Transformación de la República es la palabra bienestar, porque lo que estamos buscando es una ciudad de derechos, una ciudad innovadora y una ciudad que brinde bienestar, y por eso los derechos brindan bienestar. Ese es el eje fundamental de lo que representa para nosotros esta transformación de la vida pública de México. Somos parte de ello y consideramos que es importante que se reconozca, que se vea. Y es algo, una decisión colectiva que tomamos y nos sentimos muy orgullosos de ella. Perfecto. Doctora, muy amable. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Continuamos con Raúl Adorno, de Ruido en la Red. Buenas tardes ya a todas y todos. Buenas tardes, doctora. Oiga, preguntarle primero, bueno, sin duda los programas que están implementando para apoyar a la economía de las familias, de los niños, más que nada, ¿no? Son importantes. Sin embargo, pues ahora sí que según el Coneval, pues ni en la ciudad ni en México, por supuesto, se ha podido detener la pobreza. Incluso hablan de que creció, no sé exactamente cuál es el caso de la Ciudad de México en este sentido, pero sí me gustaría saber su opinión de qué tanto ha impactado precisamente estos programas para, pues, si no frenar, disminuir precisamente la situación de pobreza de muchos mexicanos, muchos capitalinos. Sí, sobre este estudio que hace el Coneval, tengo coincidencias con lo que mencionó el presidente, pero yo agregaría algo también. Es decir, están comparando un año, creo que es 2016, ahora recuerdo el año base de comparación, con 2020, que fue el año pues de más crisis que hemos vivido por la pandemia. Entonces, para nadie es público, se ha dicho, hemos explicado, están los datos por parte del INEGI, pues de la cantidad de empleos que se perdieron, el sufrimiento no solamente de salud, sino en términos económicos de muchísimas familias, producto del cierre de actividades para poder proteger la salud de los habitantes de la ciudad y del país. Entonces, comparar un año donde no hubo pandemia con un año en donde hicieron la encuesta en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, pues obviamente que no puede ser comparable. Eso es lo primero que yo diría. 2020 fue un año, 2021 también lo está haciendo, pero 2020 particularmente fue un año particular para el mundo entero. Entonces, están comparando peras con manzanas, en cierta manera, de un año base frente a un año pues, de una crisis económica vivida producto de la pandemia. Eso es 18 y 2020. Entonces, pues son años muy, muy distintos en términos del crecimiento económico, el desarrollo económico y el bienestar. Ahora, esta idea de focalización de los programas es una idea neoliberal.
¿En qué se basaba? Que es además muy tramposa. Definían, los criterios de pobreza son salario menor a 3.500 pesos, por decir algo, ¿eh? Ah, pues vamos a darle 200 pesos focalizados y ya van a tener 3.700 pesos. Entonces ya salieron de la pobreza a ese sector. Esa era la manera en que se daban los programas. Como si 200 pesos hicieran una persona menos o más pobre. Es un cambio completamente distinto. Por eso es de la economía neoliberal a la economía moral. Porque son los derechos. Es decir, dejamos de atender focalmente a cierto sector donde supuestamente salían de la pobreza, que en realidad estaban hechos los programas basados en los indicadores, es decir, era parte de lo mismo. Yo te defino los indicadores y te doy 2 pesos más para que dejes de ser pobre, cuando en realidad no era eso. La cuarta transformación y la visión que nosotros tenemos, y por eso le llamamos así, es que son derechos. El neoliberalismo convirtió la educación en una mercancía. Dejó de ser un derecho. Por eso dejaron de hacerse escuelas públicas. Por eso dejaron de hacerse universidades públicas y crecieron las universidades privadas. No está mal que crezcan las universidades privadas, pero es obligación del Estado proveer la educación gratuita, científica, de calidad, con educación cívica. Esa es la obligación del Estado. Eso es lo que llamamos el Estado de bienestar. Y eso fue lo que se perdió durante el neoliberalismo. La salud la convirtieron en una mercancía. Solamente podías acceder si tenías dinero. Nosotros lo que queremos es que sea un derecho. Igual que en Europa, ¿eh? Ni siquiera crean que estamos comparándonos con algún otro país. Estamos comparándonos con países europeos, los mejores países que tienen índices de desarrollo humano más altos. Dinamarca, Noruega, Suecia. Y la pensión de adulto mayor se convirtió en un derecho. Dejó de ser un programa social focalizado. Hoy es un derecho. Todos tenemos derecho a la pensión adulto mayor a partir de los 65 años, que es un mínimo básico, por lo menos para la alimentación y algunas otras insumos básicos. Esa es la gran diferencia. Entonces, claro que no estamos de acuerdo con esta idea de que los programas focalizados sacan a las personas de la pobreza. Lo que nosotros queremos es que todos los mexicanos, todos y todas, tengan derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho al espacio público, derecho a la ciudad, derecho a la movilidad sustentable, derecho a la pensión adulto mayor, derecho a una beca, para que el derecho a la educación sea parte fundamental de los grandes derechos de esta visión de bienestar para nuestro país. Por eso es progreso con bienestar, por eso no es mercancía, no es privilegio, son derechos. Esa es la gran diferencia. Entonces, si lo ves con una visión, pues nunca vas a estar de acuerdo. Y la segunda, pues es que hacen un estudio justamente en uno de los años más difíciles de la historia mundial, de los últimos 100 años. Doctora, rápidamente, volviendo un poco a lo de Toledo, pues todos recordamos que cuando estaba haciendo su precampaña, porque todavía era precampaña, en Coyoacán se dio la escena esta de los sillazos y mucha gente señaló precisamente a Mauricio Toledo como el responsable. ¿Tendrá algo que ver esto con pues, el desafuero que se lleva a cabo hoy? No, pues el hombre, por lo que dice la fiscalía con pruebas, pues, está acusado de corrupción. Oiga, doctor, y por otro lado, el diputado Efraín Huerta pues también va a ser desaforado por presuntamente haber incurrido en violación de menores. ¿Usted cómo ve esta situación? No te escuché bien, Raúl, discúlpame la última parte. Decía que también se está por desaforar al diputado Efraín Huerta, ex morenista, porque creo que ya lo expulsaron, pero bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Pero Efraín... ¿Se llama Efraín? No sé, a ver, es que no recuerdo si su nombre es Efraín, no es Efraín, ¿no?
Es Saúl. Saúl, sí, por eso no me sonaba, perdón, por eso perdón. Decía de quién están hablando. Perdón, sí. No fui con... No, en ese caso, pues es un asunto de pederastia, es... pues también hay todas las pruebas ahí que tiene la fiscalía. Entonces, que actúen con rectitud, diputadas y diputados de todos los partidos. Ok, doctora, por último de mi parte, preguntarle sobre esta situación de que está congelada o atorada, no sé, en el Congreso, la reforma para reconocer a los niños trans. La gente que de alguna manera reunió firmas ha comentado que usted también incluso los ha apoyado para que esto salga adelante, pero pues está congelado, está trabado en el Congreso. ¿Les haría sí, un exhorto? ¿Cuál sería entiendo su que es un respecto? Tema ahí dentro del Congreso, justo lo estaban comentando y sí lo vamos a ver ahí con el secretario de Gobierno. Ok, usted sí va a apoyar este sí, pues este vamos a hablar con el secretario de Gobierno ahí para que esté en contacto con los diputados y diputadas. Ok. Oiga, diputada, y bueno, finalmente, perdóneme, nada más, volviendo a la cuestión de los niños. Bueno, se habla de los niños que regresan a clases, se habla de las condiciones que tienen que tener las escuelas, como buena ventilación. La coordinadora ya dijo que no regresan a clases ellos. Y pues ver, bueno, si bien es cierto que los adultos mayores de 18 ya están vacunados, pues los niños no. ¿Esto no implica ciertos riesgos para los menores? Pues estamos en una condición distinta hoy con la vacunación. Recuerden que la mayor vulnerabilidad en el COVID-19 está en las personas mayores y las personas que tienen comorbilidades. Y nosotros pensamos también que los efectos de largo plazo de que nuestros niños y niñas sigan sin ir a clases presenciales, también adolescentes, jóvenes, pues también tienen implicaciones muy fuertes sociales. Entonces, aquí es el derecho a la salud, es el derecho a la educación también. Entonces, pues hay adolescentes que, aun cuando se han dado todas las condiciones para la educación a distancia en las escuelas públicas, pues difícilmente pueden estar sentados frente a una televisión durante 5 o 6 horas. Entonces, han dejado la escuela y el no solamente su nivel de aprendizaje, sino también lo que significa pues mantenerse sin este contacto social y recibir educación por parte de maestros y maestras. Entonces, también por eso entiendo la SEP y el presidente están planteando que sea de voluntaria, no es que se vaya a ir a sacar al niño de su casa para llevarlo a la escuela, pero sí es muy importante que se vaya normalizando la educación presencial. Okay. Y entiendo también que las familias tengan su preocupación, pues todos tenemos preocupación de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, de nuestras familias, claro, que hay preocupación, pero pues hay que cuidarnos, hay que enseñarle a los niños y niñas a usar el cubrebocas, todo lo que ya han vivido nuestros niños y niñas, pero también es muy importante por los impactos que puede tener a largo plazo, pues que ya comiencen las clases presenciales. ¿Son bajos los riesgos para que los niños lleguen a las clases presenciales? ¿Y si se mantiene el protocolo de que si alguno enferma, se cierra de inmediato la escuela? Sí, eso lo va a definir la Secretaría de Educación Pública, cuáles son los protocolos, ellos nos los van a informar y nosotros vamos a apoyar en todo lo que se requiera, pero es cierto, o sea, los niños y niñas van a los centros comerciales, van a muchos lugares, entonces, pues hay lugares que tienen el mismo riesgo en términos sanitarios que un salón de clases. Entonces, pues es nada más seguirnos cuidando entre todos. Ok, muchas gracias, doctora. Última pregunta, Cecilia Nava, del Sol de México. Hola, buenas tardes a todas y todos. Doctora, hemos estado publicando en el Sol de México sobre estos proyectos de movilidad que trae con el tema del Metrobús, uno que buscan que atraviese por Polanco, otro por Periférico y el de circuito, la línea cero. Me gustaría saber si alguno de estos ustedes ya contemplan que venga integrado en el presupuesto próximo. El único que estamos considerando y estamos haciendo ya con los estudios de demanda, proyecto ejecutivo y demás,
y ya se informará, es la línea cero, que la habíamos anunciado previamente, que es en circuito interior, es el único adicional que haríamos en este gobierno. Y estamos valorando, ya vamos a informar los proyectos fundamentales para el próximo año de infraestructura y movilidad. Tenemos que dedicarle bastantes recursos al metro, tanto al proyecto de línea 1 de modernización, como recursos que se han estado viendo en distintas instalaciones fijas, estaciones, por ejemplo, donde entre el agua y cuestiones sí que queremos ir resolviendo. Entonces, tenemos el proyecto de Buen Tono, que es muy importante, que va muy avanzado ya con Comisión Federal de Electricidad, el de la línea 1, obviamente la reestructuración de la línea 12, que esperemos que todo sea cubierto por las empresas, y algunos otros proyectos muy importantes de adecuación. El compromiso que tenemos de los trolebuses, recuerdan que son 500 trolebuses, que fue un compromiso, incluyen el trolebús elevado y los autobuses de la red de transporte de pasajeros, y sobre eso estamos haciendo una valoración de cómo cerraríamos el año en términos de ingresos para poder cubrir con todos los proyectos de movilidad la línea cero. Estamos valorando también el costo de el cablebús, la otra línea de cablebús, ya vamos a informar de acuerdo con ello y con el recurso tan importante que tenemos que destinarle al metro. Entonces, estamos haciendo esa valoración y vamos a dejar también un programa de largo plazo como parte de las responsabilidades que tiene cualquier gobierno y pues de este programa de ordenamiento territorial que incluye una visión de largo plazo de la infraestructura de la ciudad. Entonces, es que hay documentos donde se están haciendo estudios sobre otras dos líneas de Metrobús, una que va hacia Periférico y otra que atraviesa por una zona de Polanco. ¿Esta será lo que dice usted que dejaría en un plan de trabajo? Ya les vamos a informar exactamente cuáles son los proyectos de infraestructura y movilidad que estamos planteando para el próximo año, infraestructura social. Nos falta una preparatoria más de las 5 que yo me comprometí. Estamos trabajando ya este año en un plantel de la Rosario Castellanos para Milpalta. Entonces, son varios proyectos de infraestructura social y tenemos que terminar, obviamente, el hospital de Coajimalpa. Entonces, son varios proyectos de infraestructura social, movilidad principalmente. Y estos otros proyectos son algunos que se plantearon en su momento y que hay inclusive recursos que no son del erario público, sino recursos que se han obtenido de algunas fundaciones con los cuales están haciendo otros estudios. ¿Dentro de estos proyectos permanece el cablebús línea 3? Estamos valorando todo ello de acuerdo también con la inversión que tenemos que hacer en el metro. Ya lo informaremos. Okay. Doctora, y en el tema de vivienda incluyente, ¿para cuándo se abriría el portal para que las personas se registren? Sí, pues depende de la cantidad de proyectos. Ahora ya se está desatorando muchos proyectos y con gusto lo presentamos en algún momento, cuántos proyectos son y cómo se podría inscribir la gente. Muy bien, muchas gracias. Concluimos con la conferencia, muchas gracias. Gracias, buenos días.